Un saludo, buenas tardes. Con motivo del Día Internacional de las Familias, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han convocado sus respectivos consejos de familia, que han contado con la presencia de la directora general de Familia e Infancia, Pilar González. A este acto celebrado en el Círculo Mercantil de Almería han asistido los distintos representantes de las distintas asociaciones que están presentes en estos consejos, tanto en el ámbito local como el provincial, junto con responsables de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Que desde el Ayuntamiento de Almería pues venimos trabajando para ayudar a las familias de nuestra ciudad. Entiendo que con decisión, con amplitud de mira y con la capacidad resolutiva que te da el saber hacer mucho con pocos recursos. Y el Ayuntamiento de Almería ha presentado las distintas actividades que van a celebrar con motivo del Día de los Museos el próximo día 18 de mayo. Desde el consistorio almeriense alargarán la celebración hasta el próximo sábado y así habrá entradas gratuitas el mismo día 18 en todos los museos, así como visitas guiadas. Además también habrá, la red de museos saldrá a la calle con actividades desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde en las inmediaciones del Mercado Central. Habrá talleres de animación y además el viernes y el sábado continuará con una programación muy, muy variada. Habrá apertura gratuita de todos y cada uno de los museos que integran nuestra red municipal de museos, con ampliación de horario también por la tarde de 5 a 8 de la tarde. Habrá visitas guiadas extraordinarias a la Casa del Cine, al Centro de Interpretación Patrimonial, a la Casa del Poeta, a los refugios, al Museo de la Guitarra y a Doña Paquita. En todos los casos, en todos esos centros habrá visita a las 6:30 y en Doña Paquita y Museo de la Guitarra, estos dos últimos tendrán visitas a las 12 del mediodía y en el caso de los refugios también una más a las 5 de la tarde. Con motivo del Día Internacional de las Familias, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han convocado sus respectivos consejos de familia, que han contado con la presencia de la directora general de Familia e Infancia, Pilar González. A este acto celebrado en el Círculo Mercantil de Almería han asistido los representantes de las distintas asociaciones que están presentes en ambos consejos, tanto en el ámbito local como el provincial, junto además con responsables de los distintos ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Tanto el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, como el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, han asistido a este encuentro destacando el papel que tienen las instituciones para colaborar en aras a conseguir cuestiones tan importantes como la conciliación de la vida personal y laboral, o apoyar a aquellas personas que tienen a su cargo a familiares dependientes. Además, consideran reseñable el respaldo a aquellas familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Y en estos años, por desgracia, que tantas dificultades hemos tenido, que se tienen las familias y todas aquellas personas que tienen a su cargo alguna persona, y sin embargo han encontrado la ayuda y la colaboración de la familia, pero también se ha encontrado la ayuda y la colaboración de la institución. Y presta una especial atención a las buenas prácticas dirigidas a conciliar esa asignatura que muchos tenemos pendiente, a ser capaces de conciliar la vida familiar y la vida laboral. Y es que desde el Ayuntamiento de Almería pues venimos trabajando para ayudar a las familias de nuestra ciudad. Entiendo que con decisión, con amplitud de mira y con la capacidad resolutiva que te da el saber hacer mucho con pocos recursos. La oposición en el Ayuntamiento de Almería ha criticado la celebración de este acto al considerarlo como un acto partidista por parte del Partido Popular. Nos parece impresentable que el Consejo de la Familia, que se creó en diciembre del año pasado, con el fin de dar voz a todos los miembros de este Consejo, se utilice 6 meses después, en su primera convocatoria, para cubrir un acto de un alto cargo directivo del Partido Popular.
nos resulta sencillamente impresentable. Es decir, el Consejo de la Familia se creó para dar voz, voto, palabra, para que hicieran propuestas cada uno de sus miembros, y nos encontramos con que para lo único que nos convocan es para cubrir puestos y para cubrir actos electorales. Se ha convocado un Consejo de la Familia, donde también hemos tenido conocimiento allí que se convocaba el Consejo Provincial, y bueno, decir que desde su constitución no se había convocado el Consejo, y para que sea un acto más que institucional, parecía que era un acto político. También con motivo del Día Internacional de las Familias, la FAM ha organizado unas jornadas sobre infancia, discapacidad y familia. En este encuentro se ha puesto de manifiesto la situación que muchas familias almerienses atraviesan para sacar adelante a miembros que tienen algún tipo de discapacidad. Representantes de distintas asociaciones, como por ejemplo Vivir, de Elegido, o Down, de Almería, han contado sus propias experiencias. Más de 1.000 familias en Almería atraviesan esta situación, por lo que las ayudas de las instituciones aseguran se hace más que necesaria. Hay un estudio de la UDECO que dice que las familias que tienen algún hijo o hija con discapacidad del presupuesto económico familiar le dedica entre un 30 y un 40% a tratamientos y a terapias relacionadas con la discapacidad. Y además este dato es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que cerca del 60% de estas familias, alguno de ellos deja de trabajar, pues para poder atender de forma más especializada, de forma más directa a su hijo, y solamente tienen los ingresos de un miembro de la familia, con lo cual esto hace que hoy día en España existen muchísimas familias que tienen dificultades para llegar a final de mes precisamente por estas circunstancias. Somos conscientes que la familia es el sustento básico de la personalidad de cada uno de los miembros, tanto bueno, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel del desarrollo propio de la persona y de el formar otra familia. Por lo tanto, venimos a poner a disposición de todas las familias, de las instituciones, de las asociaciones, el Consejo Local de la Familia, que es de reciente constitución, a través del cual intentamos que se canalicen pues, todas las propuestas, las reivindicaciones, y siempre sin olvidar los más necesitados, los que necesitan más recursos, las familias que viven cercanas a nosotros y que tienen miembros con algún tipo de discapacidad. En Página Municipal ya les contamos que en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Protocolo Puerto Ciudad, integrada por el Ayuntamiento de Almería, la Autoridad Portuaria y la Fundación Bahía Almeriport, se ha acordado impulsar la redacción de un master plan, es decir, de una propuesta estratégica de urbanización del frente litoral de la bahía donde se va a actuar. El master plan tiene como finalidad la obtención de un proyecto global de regeneración y revitalización urbana que contempla desde la accesibilidad a la recuperación medioambiental, pasando por aspectos relacionados con el transporte, las infraestructuras urbanas, la edificabilidad, la apuesta por espacios culturales y de ocio, y teniendo muy en cuenta no solo el presente, sino también la evolución del lugar de un futuro. El master plan abarca todo el ámbito del proyecto Puerto Ciudad, que comprende desde el Muelle de San Miguel, ese que ven en las imágenes, hasta el Vallado. Y tomamos el primer gran acuerdo, después de muchos meses de trabajo, que es encargarle a la Fundación Bahía Almeriport la redacción de las bases para sacar un concurso internacional y elaborar un master plan de todo el frente litoral de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Un master plan es un plan estratégico que defina cuáles van a ser los usos, hacia dónde debe caminar el futuro protocolo Puerto Ciudad. Como digo, se trata de un proyecto que está más vivo que nunca, en el que seguimos trabajando continuamente desde que lo firmamos allá por el mes de finales del año pasado, y ahora lo importante es que antes de que llegue el verano tengamos esas bases redactadas, se lance el concurso internacional y los mejores arquitectos e ingenieros del mundo se pongan a trabajar en el que, como digo, es el proyecto más ilusionante que afronta la ciudad de Almería en los próximos años. En clave política les contamos que hoy se ha presentado la tercera y última de las ponencias que se van a debatir en el 13º Congreso Provincial del Partido Popular, que va a celebrar el próximo viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce. Bajo el título Ponencia Política y Organización, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha sido el encargado de coordinar este texto junto al senador Eugenio González y los diputados Carmen Belén y Ángel Escobar. El primer edil ha destacado que el Partido Popular llega a este congreso con el objetivo de trabajar en la defensa de los almerienses y con todas las victorias electorales que han conseguido en los últimos años. Asegura además que la confianza que los almerienses han depositado en los populares obliga a trabajar por las prioridades de la provincia, entre ellas las infraestructuras. Son importantes para nosotros.
Creemos en el trabajo de los empresarios, creemos en el trabajo de los emprendedores, creemos en el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, que realiza cada día en desarrollo de nuestra provincia. Y por eso nuestra principal prioridad es la de trabajar para que nuestra provincia cuente, para que Almería cuente con la infraestructura acorde a los tiempos que vivimos, que permitan el fortalecimiento de nuestros sectores productivos y el desarrollo económico y social de Almería. El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ve en Infoagro Exhibition la evidencia de la recuperación económica. El presidente regional del Partido Popular estuvo en la última jornada de esta feria y mostró su satisfacción por el crecimiento en número de expositores y de visitantes que ha experimentado esta segunda edición de la muestra agrícola almeriense. El presidente regional del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, visitó la feria agrícola Infoagro Exhibition en su última jornada, que se ha celebrado durante la pasada semana en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Acudió junto con su anfitrión institucional, Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Roquetas de Mar, así como otros compañeros del Partido Popular. Moreno, que realizó un recorrido por los distintos stands de las empresas expositoras, pudo conversar con los profesionales del sector e intercambiar impresiones sobre la feria y sobre la situación del sector hortícola. Moreno, por su parte, se ha mostrado muy satisfecho por comprobar que Infoagro Exhibition es una de las ferias más importantes a nivel nacional y andaluz sobre la industria agrícola. Se pone de manifiesto que la economía española, gracias a las reformas, al impulso que está haciendo el presidente Rajoy y el Partido Popular, está cada vez más activa, más dinámica. Prueba de ello que la feria, todos los me han comentado que está mucho más activa, cada vez hay más empresarios, mucho más dinámica, y eso es un síntoma manifiesto de que hay una clarísima recuperación económica también en el sector agroalimentario. Creo que esta feria, que es un referente a nivel andaluz y a nivel nacional, está creciendo y creciendo año a año después de la grave crisis económica que hemos padecido. Moreno ha acudido a Infoagro Exhibition en un momento en el que la afluencia de visitantes en los stands de la feria ha llegado a su punto álgido, en una tercera jornada de Infoagro Exhibition 2017 en la que se ha registrado la visita de más de 19.000 profesionales del sector a lo largo del día, por lo que las empresas expositoras se han mostrado muy satisfechas de la cantidad de negocios y contactos que han podido tomar con profesionales del sector, lo que da cuenta de lo necesaria que es Infoagro Exhibition en una provincia como Almería, núcleo nacional de la agricultura intensiva. Tras tres días de intensas relaciones entre los profesionales del sector, Infoagro Exhibition 2017 concluye confirmándose que durante tres días el Palacio de Congresos de Agua Dulce se ha convertido en el auténtico epicentro de los negocios del sector agrícola, con la visita de más de 45.000 profesionales. Y del Partido Popular al Partido Socialista, porque el parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, Rodrigo Sánchez Haro, ha calificado los presupuestos generales del Estado para 2017 como un desfalco en toda regla a todos los andaluces y andaluzas, en los que el presidente del Partido Popular asegura, Juanma Moreno, es colaborador necesario del acto que Rajoy comete con Andalucía. En una rueda de prensa, el almeriense Sánchez Haro ha asegurado que el gobierno de Rajoy actúa con reiterada y alevosía en contra de Andalucía con estos presupuestos. Planes de empleo y ferrocarril son sus principales demandas del Partido Socialista. Los socialistas no vamos a dejar de insistir en nuestra reclamación del Plan Especial de Empleo para nuestra tierra, que venimos reivindicando año tras año. Y no vamos a parar hasta que se garantice que cualquier desempleado andaluz va a percibir la misma cantidad que los desempleados de la comunidad autónoma española que más reciban. El desinterés del Gobierno de Rajoy con el ferrocarril y del castigo al que está sometiendo a los andaluces y a los almerienses al no destinar las cantidades necesarias a los corredores ferroviarios en nuestra tierra. Es un clamor de la sociedad y una justa reivindicación por la que vamos a seguir peleando los socialistas de la mano de la sociedad civil, de los colectivos sindicales y empresariales. El corredor mediterráneo es desarrollo, crecimiento y empleo. Y negarnos eso es negarnos el futuro. El Ayuntamiento de Almería ha invertido medio millón de euros en mejorar y adaptar el Palacio de Congresos de Retamar el Toyo para distintas celebraciones, como por ejemplo la que tendrá lugar los próximos días 17, 18 y 19 de mayo en este Palacio de Congresos y que ha organizado la Fundación Española de Coloproctología. Se trata de más de 700 profesionales procedentes de distintos países del mundo que se darán cita para analizar, tratar y evaluar los distintos avances que se han producido en la investigación del intestino grueso y el ano. Y hemos invertido en los últimos meses más de 500.000 euros en mejoras, tanto por dentro como por fuera,
y dotándole de mejores equipamientos para la realización de los congresos. Un palacio que, por supuesto, además del edificio en sí, está ubicado en un enclave natural único, rodeado de una planta hotelera de primer nivel. Si a ello le añadimos, por supuesto, la temperatura que tenemos, nuestro patrimonio histórico y cultural, la gastronomía y, por supuesto, la hospitalidad de los almerienses, yo creo que es una mezcla perfecta para poder promocionar Almería como ciudad de congresos. Todos los especialistas de España y muchos de fuera. Cuando digo todos, digo que estamos hablando de unos 700 y pico inscritos, y en total habrá unas 1.200 personas alrededor de todos los cursos paralelos que se hacen, ¿no? Creemos que va a ser una gran oportunidad precisamente para enseñar la mejor cara de Almería, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ello. El próximo miércoles se conmemora el Día Internacional de los Museos, una jornada en la que el Ayuntamiento de Almería ha querido organizar numerosas actividades que se van a prolongar hasta el sábado, para que más gente pueda disfrutar de ellas. El jueves todos aquellos que quieran visitar los museos de la ciudad lo podrán hacer de forma gratuita y además contarán con visitas guiadas para enriquecer la información que les ofrecen. Se trata de una de las numerosas posibilidades que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con motivo del Día Internacional de los Museos. Entre las actividades organizadas para el día 18, 19 y 20, comenzamos con la salida de los museos a la calle. Eso será el jueves entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía en las inmediaciones del Mercado Central. Los diferentes espacios de la Red Municipal de Museo saldrán a la calle para abrirse a los almeriense para materializar la historia, el arte y la cultura como un instrumento fundamental de su identidad. Es el caso de la actividad de animación urbana Tu Museo Sale a la Calle. También habrá talleres de animación, de pintura al aire libre, así como cuentacuentos. Y para que todo el mundo tenga un fácil acceso a esta programación, el viernes y el sábado continuarán con actividades muy variadas. Y los niños también tendrán actividades dedicadas a ello, como conocemos Almería en el CIP, cuentacuentos en la Casa del Poeta, y ya por la tarde habrá taller infantil en el Museo de la Guitarra y otro de cine en la Casa del Cine. A las 20 horas se presentará la guía y el catálogo del Museo de Arte de Almería en este Museo Doña Paquita, y habrá un concierto de clausura de esta conmemoración que será a las 20:30 horas en el Museo de la Guitarra. Entre los museos de la capital hay que destacar que el más visitado es el de los refugios de la Guerra Civil, seguido del Museo Casa Paquita y del Centro de Interpretación Patrimonial. Así que si aún no los han visto, este jueves ya saben que su entrada será gratuita. Ya ven, el día 18, Día de los Museos. Y un día antes, el 17 de mayo, se celebra el Día Mundial contra la LGTFobia, una jornada organizada por colectivos de gays, lesbianas y transexuales para hacer visible la situación que se vive en muchos países del mundo donde ser homosexual está penado hasta con la muerte. Desde Colega Almería han presentado esta mañana diversas actividades que van a realizar a lo largo de toda la semana y que arrancarán el próximo miércoles con una manifestación contra la homofobia a las 12 de la mañana en la Plaza Pablo Cazar. Acompañarán a estas actividades charlas, talleres, jornadas lúdico-festivas, una lectura de poemas y hasta una gran chocolatada que tendrá lugar el próximo domingo por la tarde en la misma sede de Colega. Nosotros podemos llorar por un ojo, como se dice popularmente, pero en España hay homofobias y microhomofobias, pero hay compañeros de otra situación que lo están pasando mucho peor. Entonces es un día internacional para recordar todo lo que hemos trabajado, todo lo que queda y todos los retos que quedan. Y por lo tanto yo creo que desde las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo en eso y hacer una reflexión porque, como he dicho antes, algo está fallando o algo no estamos haciéndolo bien, ¿no? El próximo 21 de mayo más de 300 personas participarán en el primer reto solidario por la esclerosis múltiple, una prueba que se desarrollará en Huercalovera, Cuevas de Almanzora y Pulpí para recaudar fondos para la investigación de esta grave enfermedad. El próximo 21 de mayo comienza el primer reto solidario por la esclerosis múltiple. Esta iniciativa se desarrollará por Huercalovera, Cuevas de Almanzora y Pulpí y recoge tres modalidades: senderismo, bicicleta y running.
El objetivo de este reto es recaudar dinero para que se estudie esta enfermedad, que la padecen más de 40.000 personas en toda España, así como concienciar a la población de la importancia que tiene el deporte para la salud. Pero en este caso, una prueba deportiva que es claramente solidaria, que su único fin es ayudar a las personas que padecen la enfermedad, o ayudar también para, pues como comentaba, para que se hagan estudios con ese dinero que se recauda, pues tiene más mérito que cualquier otra prueba que se pueda presentar sin más. En la prueba encontramos cuatro categorías: un reto de senderismo de 30 kilómetros, un superreto de 30 kilómetros de carrera, 30 kilómetros en bicicleta y una ruta corta para aquellos que no se atrevan, de 10 kilómetros en San Juan de los Terreros. Pero que realmente son el motor donde tenemos que mirarnos en el espejo, pues muchas veces pues distintas asociaciones que participan o instituciones, por lo que están haciendo desinteresadamente por la investigación de una enfermedad que afecta pues a más de 40.000 personas en España, y creo que a través de lo que se quiere conseguir, que es donar dinero para el proyecto M1, que está organizado por la Asociación de Esclerosis Múltiple España, pues creo que también contamos con su colaboración, pues estamos de enhorabuena, y sobre todo por gente como ellos. Una prueba a la que se han inscrito más de 300 personas, que se celebra con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que quiere visibilizar esta enfermedad y ayudar a todas las personas que la sufren, aportando su granito de arena. La Agencia de Desarrollo de Software, Surática, ha presentado esta mañana la primera convocatoria de colaboración social, que trata de una iniciativa por la que empresas privadas quieren ayudar a organizaciones que se dedican a resolver problemas sociales. Esta iniciativa está dirigida a todas las entidades con o sin ánimo de lucro que necesiten impulsar un proyecto social. Surática Software ofrece la realización de un trabajo por un valor máximo de 3.000 euros y el plazo de entrega para estas solicitudes comienza hoy y finaliza el viernes 21. Básicamente lo que queremos es que empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, gente que tenga de alguna manera una idea, una buena idea, algo social, algo que pueda cambiar las cosas, nos las presente y que nos haga partícipes de ese proyecto. Podemos ayudar con muchísimas cosas. Nosotros somos una empresa tecnológica, basada en servicios tecnológicos. Podemos ayudar a través de darle difusión mediante nuestros profesionales de difusión, mediante una página web, una aplicación móvil, desarrollos de software completamente a medida.